Dos años llevan los habitantes de Barrio Nueva El Edén aguantando olores nauseabundos producto del derrame de aguas negras. Creo que está mal dañada. Tenemos años de estar con ese problema, ¿no? En invierno, verano, y hemos estado estrenando esto para que vengan los de agua de Choluteca a revisar. Ellos vienen, pero no revisan el tubo y siempre queda lo mismo. Y no por día. No, siempre queda lo mismo. ¿El derrame se da cada cuánto? Todo el día. Todo el día, invierno, verano, siempre están. Mire cómo está ahorita. Estamos en verano y una contaminación que hay bastante. Y a ver si tenemos respuesta de agua de Choluteca, que vengan a revisar ese tubo, porque se tendría que cambiar entonces. Revisarlo, a ver si es que está quebrado para que lo arreglen, porque ese es un tubo, no es más tubo madre, sí, que va para allá, como le dije uno, a la laguna, ¿ves? Entonces, a ver si tenemos respuesta con ellos también. ¿Hace cuánto tiene ese problema? Somos de años. Tenemos como varios años de estar con ese problema, verano y invierno. Según lo que cuentan, el personal de Aguas de Choluteca ha llegado, pero no soluciona. Aguas de Choluteca tiene como más de un año no venir aquí. Vienen, pero revisan solo los pozos. Yo siempre andaba detrás de ellos. La vez pasada me peleé con uno que estaban trabajando en Aguas de Choluteca porque dije que fueran a revisar y no fueron a revisar ahí. Siempre queda botando agua ahí. Y son aguas. No fuera agua de que lava la gente o no. Nada, ese. Sale de todo el caserío, mire, viene de todo desde allá, viene a caer ahí. Ahí se emboca, porque no tiene salida para allá. Sí, a ver, tenemos respuesta ahí de agua de Choluteca, lo venga a revisar. Cabe mencionar que los vecinos de este barrio tienen que estar día y noche soportando los olores a excremento. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5, les informó Solangi Herrera.